¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. Soy OneX27 y sean más que bienvenidos, chicos, a un nuevo directo por acá en el canal. Lo que se viene la noche de hoy, un super cuadrilátero exquisito y delicioso por acá la noche de hoy. Los chicos del Old School, los chicos del Latino, los chicos del Real Kings y los chicos del CDH Oficial van a estar por acá debatiéndose en esta hermosa noche. Así que buenas noches para todos los que están por ahí. Saluditos especiales para ustedes. Por ahí el señor Joan Basto dice, hola papi Juan, hola Joan, ¿todo bien o qué? Daily dice por ahí, Daily Claro dice por ahí, CDH en la casa, que se siente el apoyo para los chicos del CDH, saluditos para ustedes, brothers. Isaí dice, hola Isaí Cortés, ¿todo bien o qué? El Jans también anda por ahí, dice, segundo en dar like, uy, qué bueno papurro. Recuerden chicos, dejar su hermoso pedazo de like, lo que aún no lo han hecho. Compartir la transmisión también, vayan a compartir la transmisión chicos, suscríbanse al canal si aún no lo están, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. El señor de Toque Flow dice un saludo para el de Toque Rap de Latinos, el rap de Latinos, el señor de Toque. Ella no las ama, brother, dice por ahí el señor de Toque, voy calmado, bro. Jonathan dice saludo, bro. Clan CDH Oficial en la casa con todo, panas. Saluditos para los chicos del CDH, por ahí, puro apoyo del CDH. Me gusta ver que vengan a darle el aguante a sus compañeros, como debe de ser, chicos. Así que muy bien de su parte. Vamos dejando ese hermoso paso de like, de Juan al toque ahí. Suscribirse al canal si no están, activar la campanita de notificaciones, porque se va a poner bueno esto, chicos, se va a poner bueno. Por ahí le mandaron un saludo al señor Zidane. Le mandaron un saludito especial al señor Zidane, así que se lo voy a hacer llegar ahí de parte de María la Gótica. Le mandó un saludo a su dúo especial, así que un besito Zidane por ahí de parte de María, la señorita Gótica, que te mandó un saludo muy especial. Y así que nada, el Tuclas Méndez dice, hola Tuclas, ¿todo bien o qué? Juan, ¿ya se te puede donar? Sí, Joan, ya están activas las donaciones, bro. Así que los que quieran donar ya pueden ir haciendo sus donaciones por ahí, brothers, que ya esos los super chat están activos. Y así que nada, a ver cómo se va a poner esto. Vamos a esperar que la salita se complete, chicos. Vamos a esperar que la salita se complete para empezar la acción aquí en este super cuadrilátero exquisito y delicioso de la noche de hoy. Y a ver lo que se viene, chicos. ¿Quién se lo va a ganar? ¿A quién ustedes se lo dan? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Déjenme saber ahí en el chat quién ustedes creen que se lo lleva. Daily dice por ahí, CDH en la casa, puro cartel de Honduras en la casa. Vamos a ver cómo se van a poner los chicos del CDH en contra de Old School Latinos y Real Kings. A ver cómo se va a poner esto. Yo sé que se va a poner buenardo. Yo estoy seguro que se va a poner buenardo. María José dice, Oli, aquí la Gótica, ya llegué. Bienvenida, señorita Gótica, bienvenida. Deja tu hermoso pedazo de like. Ya le mandé saludito al señor Zidane. Por ahí más luego lo voy a repetir, pues si acaso al menos no le llega. Y así que nada, chicos, a dejar todo su like, a compartir el directico también, suscribirse al canal si aún no están, y que se siente el amor. Activen esa campanita de notificaciones y a ver lo que se va a poner esto acá. Cuadrilátero exquisito. Katy Rodríguez dice Real Kings en la casa, puro Real Kings en la casa. Vamos a ver cómo la van a armar los chicos del Real Kings. El mejor caster dice por ahí la señorita Gótica. Muchas gracias, cariño, por esa apreciación hacia nosotros. Muchas gracias. Onda mi Zidane, dice la señorita. Zidane se cambió el nombre, creo, me dijo. Creo que es este. Creo que es este que acabo de seleccionar ahí, el señor Zidane. Todos a suscribirse y dejar like, compartan el directazo. Ahí dice Joan, háganle caso a Joan, chicos. Jonathan dice saludos, estás. Saludos hasta Ecuador. Saludito para mis
amigos de Ecuador, besitos para ustedes, bro. Señor Jonathan Alberto. Daily dice por ahí, CDH en la casa, puro CDH. David García dice, un saludo para el latino, del señor Anco por ahí en la casa. David García, saluditos para los chicos del latino, ahí de la mano del señor Anco, el líder. Besito para ti también, papi Anco. Y así que nada, saluditos para ustedes, a pararse duro aquí, chicos. Y a ver cómo se va a poner esto. El pro dice por ahí, CDH, puro CDH en la casa. Un saludo para todos los integrantes del Clan Latino 24-7. Y a ver cómo se va a poner esto aquí la noche de hoy, chicos. Que se siente el amor, se siente el apoyo. Ahí los chicos, el señor Junior Herrera dice, Real Kings in the house, puro Real Kings in the house. Vamos a ver quién se va a llevar versus, chicos. Quién se va a llevar el cuadrilátero, quién se lo gana. Kevin dice por ahí, Real Kings in the house. Apoyo para los chicos de Real Kings. Saluditos para ustedes, brothers. Y a ver qué pasa, que la salita no termina de armarse. Estamos esperando por un integrante para dar inicio formal. Katy dice, Real Kings in the house, puro Real King. Mucho apoyo para los chicos de Real King. Me gusta. Y a ver cómo se va a poner esto. Garo dice por ahí, saludos a los del CDH de parte del Verdugo. Así que saludos para los chicos del CDH ahí, del cartel de Honduras, de parte del señor Verdugo. Y nada, bro, recuerden dejar su hermoso pedazo de like. Los que aún no lo hacen, suscribirse al canal si aún no están. Activen la campanita de notificaciones. Y nada, chicos, que se siente el amor. Compartan en directo también, mándenlo por ahí por Facebook, Instagram, WhatsApp, donde sea. Se armó la salita, chicos. Se armó lo que se esperaba. Aquí se va a poner lo bueno ahora. Aquí se va a poner lo buenardo. Leida dice por ahí, Zidane es gay. Uy, calmada, Leida, calmada. Ismael Santiago dice, Zidane es gay. Uy, no te lo creo. No venga a hacerle esa al Zidane, por favor. Que si ganes de la casa, trátenmelo con cariño, brothers. Y nada, a ver cómo se va a poner todo aquí. La primera sala ya en acción, ya en el aire. Así que a ver.
Aquí los chicos de Latinos Ángel. Saludos a Papi Huanca. Saludito para Papi Huanca. Y a ver cómo se va a poner esto, chicos, porque ya la salita está en el aire, la salita empezó. Así que a ver, por acá los chicos Sakuroso, chicos de Latino, vamos a ver aquí cayendo los chicos, todos en sus respectivos lugares, como debe de ser. De momento vamos a ver la sala un toque tranquila porque los chicos están cayendo en sus lugares, sus respectivos lugares. Momento para lootearla, para buscar las armitas, el botiquín, las paredes glue, las mejoras para las armas y todo eso, chicos. Ya saben cómo es esto de los cuadriláteros. Así que vamos a ver si los que tengan alguna pregunta por ahí, alguna preguntita, vayan haciéndola ahí en el chat. Que le vamos a estar contestando todo lo que yo ofrezca. Y los chicos del Real King, puro Real King de la casa, reportándose Capich de parte de Anco. Uy, saluditos Capich, saluditos para ti, papi, besitos para ti. Calmados con Joan, calmados con el señor Matajoto de ahí, el señor Joan, que me está apoyando. Así que calmados, chicos, como que F, no me le tiren F a Joan. Ismael Santiago dice, ya mérito, ¿qué, Juan? Hoy no entendí, bro, ¿cómo que ya mérito? Ya mérito, que si ya empezaba, sí, bro, ya empezó. Ya andamos por acá, los chicos están looteando un toque, buscando las armitas y demás. Todo calmado, de momento todo calmado. Todos los chicos andan en el momento de lootearla. Aquí vemos al señor Sakuroso. Aquí vemos los chicos de Latino. Por acá el señor Stitch. El señor César también anda por acá. Aquí el señor Loacho. Loachito, que pega bastante ese mail. Y nada, chicos, recuerden que dejan nuestro hermoso pedazo de like, lo que aún no lo hacen, activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho, brother, para que no se pierdan de nada, chicos, de nada, de todo el contenido bello y hermoso que andamos compartiendo en el canal. Así que activen esa campanita de notificaciones, que estamos subiendo contenido todos los días, chicos. Y a ver lo que se va a mover aquí en esta salita exquisita y picante, bella y hermosa. Vamos a ver, señor César, ahí los chicos de Latino, looteándola, buscando todo en su área, peinando la zona, peinando el área de ellos, ya que tienen una área definida para el looteo. Y luego que se arme el PvP, luego que se armen los problemas, que se armen la acción. Vamos a ver, qué andan los chicos del Old School. Aquí el señor Zidane ahí. Que la señorita gótica le mandó un saludito muy hermoso y especial para su dúo especial, que es el señor Zidane. Así que saludito para ti, papito, nuevamente. Por si acaso no te llegó el primero, pues se llega el segundo. La señorita María y la gótica te mandó un saludo especial, ya que tú eres su dúo del milenio, su dúo cariñoso y especial. Así que nada, saludito especial para Zidane de la gótica. Y a ver cómo se va a poner esto. Leidra es gay. Uy, no, ¿cómo así?
Calmado, bro. CDH en la casa, dice Daily. Daily. Vamos a ver, señor Chris, por acá. Todo tranquilo, todo calmado. La zona viene cerrando ya, la zona viene haciendo lo propio. A ver dónde va a quedar la zonita. Por acá, Brasilia, Marvel Wolf, Quarry, Golf, Kuz, Villa por allá arriba y Central va a quedar zona también. Así que el momento vamos a estar viendo la acción, chicos. El momento va a empezar la acción. Así que pendientes por ahí. Así que pendientes, chicos. Pendientes por ahí. Porque los ricolinos pueden empezar en cualquier momento. ¿Quién se lo gana, chicos? ¿Quién se lo gana? ¿Quién se gana el versus de la noche de hoy? Vemos al señor David por acá, que anda con un machetito muy hermoso, ese machetito dorado. Aquí todos combinados. Saluditos para ustedes, cracks. El señor Juanca por ahí, que le mandaron un saludo. Team Maya, hola, bro. Hola, bro del Team Maya. ¿Todo bien o qué, papurro? Vamos a ver los chicos por acá, calmaditos. Ubicados aquí en la zona, haciendo la estrategia, organizando la estrategia para aguantarla. Vamos a ver los chicos por acá también, los Real Kings. Todo por acá de negro, muy buen, muy bien vestidos los chicos. Por acá el señor Sirenita, uy, Sirenita, la Sirenoski. Aquí anda con una M60, M1014 a la mano, armadura level 3 y un casquete level 3 también, más que preparado para lo que pueda surgir. Está este main. Y así que a ver, por acá el señor agrandado, agrandado por acá, M1014, el señor antiateo que va con escopetita de dos disparos y esa hermosa Scar, lo que pega a ese Scar, el señor Anco por ahí, saluditos para el señor Anco. Team Maya, ya le diste el like, bro. Uy, hermosa, hermoso Joan, eso me gusta, bro, siempre apoyando por ahí. Recuerden, chicos, dejar su hermoso paso de like, los que están por ahí, suscribirse al canal si aún no lo están. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada, chicos, no se pierdan nada de nada. De todo el contenido que andamos por acá subiendo al canal, estamos subiendo contenido diario. Así que a ver, a ver, a ver, aquí los chicos looteando, los chicos de Old School, todos de blanco, muy bien vestido. El señor Koto-kun, señor Koto-kun, MP40, M4A1, combinación peligrosa. Combinación peligrosa, señor Tidare, con esa escopetita de dos disparos y esa M4A1 también. Disponible para volar casquetes, para volar chalecos y volar pezuñas también si se atraviesan. Y así que nada, señor Andolin por acá también, todo calmado con esa XM8. Uy, cómo anda pegando esa XM8, chicos. Ya me vienen matando bastante con esa XM8, anda pegando demasiado duro, la verdad. Anda pegando demasiado duro, la verdad, esa XM8. Amigos del CDH por acá. CDH en la casa, dice el señor Daily. CDH, puro CDH. A ver, porque los chicos no están en enfrentamiento ahora. Nadie quiere irse a los PvP, todo el mundo quiere aguantarla un toque y ver qué la zona hace. Vamos a ver la zonita. Uy, esta zonita tiene pinta, chicos, de quedar en campo abierto, de quedar en el agua por ahí. Y ahí se puede poner buena la cosa, se puede poner exquisita la acción. ¡Ojo! ¡Ojo, que ya tenemos acción aquí! Disparando el señor Stitch desde la altura, el señor Gallo por acá debajo, ubicado. Por acá pega, 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 pega. El señor Blanco recibiendo bastante daño. El señor agrandado, agrandado, que se aplica los paquetes de metaje. Por acá el gallo confirmado. Vamos a ver, me derriban a uno al toque. Están aquí con los chicos de Old School, pegando, pegando, pegando. Raider por ahí ha sido confirmado, vienen llegando los demás. El señor Wick por acá, que tiene la pared club, pega, 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 pega. Desde acá el señor Anthony pegando de los ricos. Vamos a ver por qué se encendió esto aquí, chicos. Uy, hermosa la pared que tira este men aquí. Dispara y tira la pared al toque. Por acá el señor Zidane, que viene llegando también a la acción.
Vamos a ver, señor Gallo, que pega, 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 recibe daño, tiene que moverse, señor Gallo por acá. Me confirmaron a Anco, Anco confirmado, el señor César por acá, ubicando con ese preciso miro, loco por volar una cabeza, el señor Ayateo por acá que se reposiciona, recibe daño, señor Agrandado también, ojo, el dato, el señor Loacho por acá que busca un ángulo diferente de disparo, se prendió esto aquí, chicos, en Brasilia, se prendió la acción, el señor Ayateo que recibe daño y se moviliza, el señor Steve por acá en el suelo, vamos a ver, se metieron los chicos, se prendió esto aquí, chicos, empezó la acción, se le metieron los chicos de Lodo School. Aquí el Coto que está en el suelo, el señor Zidane que viene movilizado, el otro men que viene subiendo desde acá, Chris que viene de... ¡Uy! Tiró la pared rápidamente antes que me lo tumbaran. Por acá el señor Calle que está esperando a ver quién llega. El señor acá que apunta con la mira. El señor Empateo que viene llegando nuevamente a la acción. Lo ha hecho por acá desde la distancia, esperando, vigilante a ver quién puesta un poco de carne para darle pisón. Por acá los chicos que se van reposicionando, la acción está... A tope aquí la acción, chicos. Por acá el señor Chris ubicado aquí. A ver quién muestra un poco de carne. A ver quién se muestra un poco. Sigue la acción. Me parece que llegó más gente, por lo que parece. No. Estos manes no están por acá. Sí. Llegaron por acá los chicos de CDH. Llegó un squad de CDH también a la acción. Pega el señor Juanca desde la distancia. El señor David que ya se hizo una kill ahí, llegó el carroñeo. Se hicieron una kill ahí rápidamente al toque, vamos a ver cómo terminó todo por acá. El señor Estrategio que está aquí en la casita ubicado, el señor Loacho que viene recibiendo daño y tiene que movilizarse. Vamos a ver la escuadra de Zidane, Lord School perdió bastante integrantes ahí en ese PvP, quedaron solamente 4, perdieron una escuadra completa, la van a tener un toque difícil. Por aquí el señor que viene moviéndose. Ojito, que sigue la acción, los chicos del CDH se van a meter y vienen llegando también los chicos del Real King. Esto se va a encender aquí en Brasilia, chicos, aquí se va a definir todo. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero yo lo veo muy picante aquí en Brasilia, donde va a ser el epicentro de la acción. Todo el mundo está llegando a Brasilia ahora, vamos a ver los chicos del Real King. Por acá en el puente ubicado, loco por meterse a la acción. Apunta, buscando a quien volar en la cabeza. Por acá el señor Estrategio desde la altura. Ojo, brother, que desde el puente te pueden aplicar la del carroñero. Así que ten cuidado, bro. Por acá el señor Calle que dispara desde la casita. Enseñando daño a los chicos de Lodo School. Los chicos de Lodo School que vienen moviéndose. Me derriban al otro y solamente quedan tres integrantes con vida de Lodo School. Se hicieron solamente 2 kills. Vamos a ver aquí el señor Gallo todavía que sigue moviéndose y vigilando aquí en la casa, que nadie se meta. El señor Loacho por acá queda solo de su squad. Llegaron los chicos aquí de Real King. Se van a meter y se metieron. Aquí lo están buscando, lo están cazando. Vamos a ver por acá el señor. Esperando a que Daniel haga lo propio. Y se prendió esto aquí, chicos. Latino, dice por ahí Denise. Puro latinos en la casa. Saludito para ellos. Timaya dice, ya te dejé el like, bro. Me gustaría darles mucho. Muchas gracias, brother, por eso. Lo que importa es la intención, brother. Vamos a ver cómo se va a poner esto aquí. Los chicos del CDH por acá tienen bastante ventajas. Tienen prácticamente todos sus componentes del squad completos con vida. Vamos a ver, señor Tremendo aquí ubicado, quedando con esa SCAR, buscando a ver a quién le va a volar el casquete. Los chicos por acá ahora esperando, ya la acción menguó un toque, sí, chicos. Y sigue los ricos por acá, quedando 2 integrantes con vida de Lost School. El señor Zidane con vida todavía, el señor Crisi la tiene complicada, chicos, tiene que saberla jugar, tiene que saberla armar. Por acá el señor Gallo que va a tirar un Eido al parecer. El señor Loacho por acá queda solo como la res mala. Apuntan los chicos buscando el ángulo para infligir ese daño exquisito. Por acá el señor Humilde. Pura humildad en la casa. Vamos a ver, señor Juanca por acá que sigue todavía ubicado aquí detrás de esta valla, de esta pared, esperando que alguien se le muestre, para hacerlo saltar la pudo plomo. Recibiendo daño por acá el señor Merawo recibiendo daño, tiene que moverse del CDH. Vamos a ver, viene movilizándose la zona que viene cerrando, haciendo lo propio. El señor Bellota que dispara con ese escopetita, 2 disparos, no conecta, dispara y solamente le quita de 7. Vamos a ver el señor Jesús por acá que va a tirar el aire o la granada, no sé qué es lo que quería tirar. El señor Humillado por acá que viene también movilizándose, reinita aquí arribita. Vamos a ver cómo se va a poner esto. Derribado aquí el señor Juanca. El señor Jesús todavía
con su squad, pega, pega, pega con esa M60. No consigue el daño, no consigue el daño, pero está disparando de lo lindo. Señor Loacho por ahí, todavía aquí con vida, ubicado, ubicado, aguantándola. Sigue, sigue, sigue la acción aquí, chicos. El señor Zidane y el señor Crisi, que la tienen muy difícil por acá todavía ubicado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los chicos del Real King, los chicos del Real King por acá. Pura bala con los chicos del CDH, pura bala. Pega, 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 lo derribó, está por confirmarlo aquí el señor profesor ahí que está pegando de lo lindo. Pega, pega, pega con esa XM8, ¿cómo pega esa XM8, señores? Está pegando brutal esa armita está pegando bastante duro por acá, señor, recibe daño. El señor José por acá, mira a Wood en el piso, mira a Wood en el piso, tiene que hacer la asistencia rápidamente. Un compañero que lo va a poner de pie al toque, el señor lo da ahí por acá también. El señor papi, hoy para el piso, le dieron para el piso, vaya la redundancia, se lo llevaron confirmado de una vez al toque. El señor David que está por aquí, policía Rush, está que se la pieza. Me voy a Rucho, qué rollo, chicos. Uy, no, ese subidón de ping, ese subidón de ping. Calmado, 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 ping, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver los chicos todavía por acá ubicados. Vamos a ver cómo se va a poner esto. Pega, pega, uy, el punto es un cabecero que pegó el señor Bellota. ¿Cómo pega? Le voló la cabeza, toda la cabeza. Le borró hasta los recuerdos de su amada. Pegando exquisito ahí el señor Bellota. Y siendo lo propio con esa M60. Por acá el señor Sirenita que busca la cabeza. Ahí la tiene, no la consigue, la tenía ahí de frente. El señor Jesús por acá todavía con su squad. El señor aquí avanzando, David, David, David en el piso. Me lo van a confirmar, confirmado ahí el señor David. El señor profesor aquí que va a poner de pie a su compañero. Vamos a ver, tira la pared rápidamente y la hoguera. Por acá el señor Odair, Odair, Odair. El señor Bellota que viene a la acción, se quiere unir a la acción. Por acá el humilde le va a llegar, le llegaron. Pega, 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 Jesús lo tiene al frente. Ojo que te dispara tu compañero. Vamos a ver, porque esto se sintió chico aquí. Se puso lo bueno, la zona que viene cerrando bastante. Y se armó afuera de zona aquí disparando el señor Bellota. Vamos a ver, el señor Juanca aquí dispara y se mueve rápidamente. Por acá el Ben que va avanzando, avanzando hasta la zona. Los chicos del CDH avanzando a zona, perdiendo integrantes, perdiendo adentro. Me derriban a uno, me derriban al otro. Señor profesor con vida. Profesor que tiene dos ahí, tiene dos, tiene que hacer la jugada. Vamos a ver cómo la va a hacer. Me lo derriban, chicos. Quedando ahora aquí el señor Gallo, el señor César aquí de parte del latino. Vamos a ver, dos en el, uno en el piso contra tres. Vamos a ver, 3 contra 2, a ver cómo la van a hacer. Esto es Real King contra Latinos, Real King contra Latinos. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién la gana? Díganme ustedes quién se lo lleva, quién la gana, chicos, aquí. Desventaja numérica, vamos a ver el gallo. El gallo aquí en el suelo, el señor Calle, 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 que recibe bastante daño. Uy, me lo tumba, queda solamente César. César que tiene que hacerla, César que tiene que hacerla, me lo van a derribar. Y esto es bulla para los chicos de Real King. ¿Qué se hicieron con la primera sala ahí? Puro Real Kings en la casa. Buenísima la jugada, chicos. Buenísima la jugada. Felicidades para los chicos de Real Kings ahí que se hicieron con la primera salita. Muy buena, muy buena. Muy bueno todo el salseo ahí en Brasilia. Y así que nada, chicos. Primera sala para los chicos de Real Kings ahí, saluditos para ellos, besitos para ellos. Muy buena la partida, muy buena la salita, como se la llevaron. Así que a ver qué rollo con la segunda sala, chicos. A ver lo que se viene en la segunda sala, porque la primera ya tiene dueño, se la han llevado los chicos de Real Kings. Buena, enhorabuena, chicos. Así que ahora toca esperar que se arme. Se arme la segunda sala, así que ya volvemos, chicos. Vamos a poner la imagen aquí en los que nos invitan a la otra sala. Así que ojito el dato, vamos a estar por aquí en los que nos invitan a la otra salita, chicos. Yeah.
She says that she loves me, she just wants to fool with me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks she's funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks, rich. Cookies on my neck, shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get it. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my brain's effective, yeah. Yeah, she's aggressive, yeah. She snuck into my section, yeah. You think I learned my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep, yeah. No, we ain't getting no sleep. A ver cómo se va a poner la segunda salita, chicos. ¿Quién se va a llevar la segunda sala? Vamos a ver, ya entramos aquí. Así que toca ver ahora quién se la lleva. Primera sala para los chicos de Real King, que la hicieron muy buena. Said she wants to get it in. Said she'll bring her best friend. Know what I've been next, man. You know what I've been next, man. Treat her like a guest, man. Rolling up the best, man. She had a confession. Recuerden dejar su hermoso pedazo de like. Todos los que están por ahí aún no lo hacen, chicos, dejen su hermoso pedazo de like. Suscríbanse al canal si aún no lo están. Activen la campanita de notificaciones para no se pierdan nada. Recuerden que estamos subiendo contenido todos los días. Así que apoyen, chicos, apoyen por ahí. Y nada, compartan la transmisión también. Real Kings in the house, dice Kevin por ahí. Sí, brother, los Real Kings le hicieron muy buenas. Saludos para mi hermano Cronos Daily por ahí. Saludito para Cronos. Milton Campo dice Capich reportándose. Saludito Capich. Daniela Costa dice buenos latinos. Denise dice buenos latinos. Muy buena ahí. Don't be guessing for permission. If they guess that you're a
Michelle Paz dice por ahí, saluditos para Capich. Uy, calmado, puro amor ahí para el señor Capich. El señor J. Adrián dice, saluditos para el amor, para mi amor, Stephanie, de parte de CDH José. Uy, puro amor aquí en el chat, chicos. Katy dice, buena, Real Kings, muy buena. Apoyen a Juan, dice el señor Joan Basto ahí, así que apoyen, apoyen, chicos, que se siente el apoyo. Denise dice, Capish, mi amor. Uy, puro amor ahí. Norky dice, Real Kings, puro Real Kings en la casa. Recuerden suscribirse al canal, chicos, si no lo están, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Y dejen su buen like, chicos. Kevin dice, Real King, Benyota, te amo, mi niña. Uy, cómo, puro amor ahí en el chat, chicos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, que se sienta el amor, que fluya el amor, más bien. Y ya se armó, chicos, ya se armó aquí la segunda salita. Se vienen los buenados, se vienen los ricolinos. Toca a ver quién se la lleva ahora, chicos. Quién se la lleva la segunda sala. La primera la reclamaron los chicos de Real King. El socio dice saludos de parte del socio a CDH. Saluditos para el CDH y de parte del socio Free Fire. Kevin dice, vuélales la cabeza, bebé. Uy, no, chico, una disculpa, ando un poco congestionado, ando un poco de alergia, estoy un poco tupido, como decimos aquí. Así que si me escuchan estornudar por ahí, chicos, una disculpa. La verdad, no quise cancelar a los chicos porque ya cuando doy mi palabra, pues me gusta cumplir. Pero nada, seguimos hasta adelante. Paola López dice, pilas humilde, el señor humilde por ahí. Le mandan corazoncitos y besitos. Puro amor, chicos. Esto parece San Valentín aquí, este chat. Y así que nada, toca ver cómo la van a armar los chicos del Old School, los chicos del Latinos y los chicos del CDH. Porque ya los chicos del Real King armaron la primera sala, la armaron muy bien y se la llevaron. Así que toca ver cómo la van a replantear los chicos aquí del Old School, Latinos y CDH. Chicos, si notan por ahí un subidón de pin, no sé qué pasa hoy, el pin me anda muy malo a mí, no sé por qué. Déjenme saber si a ustedes también le anda maluco el pin hoy, porque mi pin anda hoy súper alocado. Normalmente yo juego con un pin de 50 o 60, no pasa de ahí. También los directos míos son así, con pin de 50 o 60, pero hoy está que me sube, me baja y no entiendo nada de nada. Los chicos en luteo, momento de lutear, momento de buscar las mejoras, buscar las armitas, recoger los botiquines
las paredes Blue, los chalecos, los cascos, las boquillas, los astiles y todo lo que pueda ser útil. Momento de buscar el inventario, chicos. Momento de buscar el inventario adecuado. Esas mochilas al 3, esas paredes Blue, esos chalecos al 4, esos mejoradores. Esos visores de zona también, hay que asegurarlo bastante, todo lo que le queden en su área. Ya que cada clan o team aquí tiene un área de luteo definida. Saúl Portillo dice ponerte una rola de Bad Bunny. Uy, brother, no puedo poner Bad Bunny porque YouTube me desmonetiza el directico, bro. Pero un día de esto sí, un día de esto vamos a hacer un directo con copyright, sin importar. Y así que a ver quién se va a llevar la salita número 2. ¿Quién se la lleva? El señor por ahí, Diego, dice, solo Real Kings. Puro Real Kings en la casa, los reales reyes. O reyes reales, como los quieran llamar. Skills oficial dice, mira los teams de Old School, ahí tiene los teams de Old School, ahí lo tiene. A ver cómo se va a poner la acción aquí, dónde va a cerrar la zona, dónde será el epicentro de la acción. La salita anterior tocó ahí en Brasilia el fofogo, el salseo, los puros PvP, la pura acción. Así que toca ver ahora dónde la zona la va a jugar. El señor antiateo, el sacuroso, puro sacuroso en la casa, que anda aquí en su vehiculito dando la vuelta, dando el paseo, anda sin casco. Uy, este man sí que es bravo, sin casquete, capaz que le vuelan el casquete. Así que ojito, los chicos de latinos por acá andan en reunión, momento de la reunión familiar por acá, de compartir el inventario, compartir el loot. Y así que a ver cómo se va a poner esto por acá. Gallo, el señor César por acá, el señor Huaca, los chicos del CDH, Merawo, los chicos del Merawo aquí, los chicos del CDH, le falta un integrante, aquí los chicos de Real Kings, que andan por acá metidos en su granero, nadie los saca de ahí, ese granero es de ellos, aquí el señor Sirenita, el señor Bellota, uy, esa bellota que voló una cabeza exquisitamente en la salita anterior, muy hermosa ahí. La volada de cabeza que me le metió a ese man con esa M60. Vamos a ver, Sirenita, Samas por acá, tremendo.
El señor humilde también ubicado por acá, los chicos aquí ubicados en el granero. Nadie le quita ese granero, es de ellos. Y la zona que viene haciendo lo propio, cerrando ya, cerrando la zonita. Fuse Brasilia, Campsite, Centra también va a quedar, algo de Centra queda en zona, algo de My Rewards y algo de Golf Course también va a quedar en zona. Así que a ver, Frankie Acosta dice saludos a todos de los potrerillos, saluditos a todos los potrerillos, dice el señor Franklin Acosta, saludito para ti Franklin, todo bien o qué papurri. A ver, el señor Juanca por acá que viene con una armadura level 3, un casquete level 2. El señor Crono por acá que va con una M4A1, una escopetita de un disparo, un combo exquisito y delicioso. El señor Derby por acá que va con una SCAR y una M1014. Uy, esa M1014 anda rebugueada, tiene ese daño rebugueado. La verdad, yo no la vuelvo a usar hasta que no le arreglen ese toque, porque me viene haciendo morir bastante veces esa M10 por eso del daño bugueado, o no sé, capaz que es la skin de velocidad que tiene eso. Uy, sí, toca probarla con otra skin que no sea la de doble velocidad de disparo y ver qué pasa. Los chicos están buscando la zonita, nadie quiere regalarse, nadie quiere irse a entregar. Todos están aguantándola un toque para entrar en la última zonita y que se arme el salseo colectivo, que se arme la acción, hay un todos para todos. Un tú me disbares, oye Stitch ahí está que me baila, oye ese monte está re bueno la verdad. Ya tengo que completar el pase, no he podido prácticamente jugar nada para conseguir las medallas del pase, pero ya... Este fin de semana quiero ver si lo puedo completar. Bastante corto de tiempo, pero nada, cuando toca, toca, dice la loca. Y así que a ver, los chicos todavía aquí metidos en el granero, Real Kings, adueñado de este granero, nadie se lo quita. Mi casa es mía y de aquí nadie me saca, si me van a sacar esa puta de puro plomo. Joan Matos dice por ahí, Joan Basto dice por ahí, el señor dice Real King. Uy, Joan ya está que apoya a los Real King, gracias por esa florecita, papurro. Michelle Paz dice saluditos para Narali, mi amor. Uy, saluditos para Narali, su amor ahí, Michelle Paz. Así que nada, saluditos para Narali. Los chicos aquí que vienen nadando, los chicos de Old School vienen nadando por acá, cruzando la frontera, cruzando la bahía hacia nuevos rumbos, nuevos lugares. Sirenita por acá que ya le tocó salir del granero, los chicos de Real Kings. La zona los hizo movilizarse, así que toca buscar una nueva posición de combate, posición estratégica. Los chicos aquí de Latinos nuevamente ubicados en las casitas, nuevamente ubicados aquí en las casitas de Brasil. El señor Sakuroso por acá, el señor Antiateo, el Sakuroso. Vamos a ver, el señor Calle por acá, Gallo, Stitch, César, Juanca por acá, el señor Odair, Merawo, señor Tremendo que viene avanzando, entrando a Brasilia. Creo que vamos a tener nuevamente, chicos, los enfrentamientos ahí en Brasilia. Creo que va a ser epicentro, zona decisiva, zona... Ojo, ojo que Jesús está que apunta a ver si logra ver a alguien por ahí. A ver, este man se quedó un poco tieso ahí, el señor Odair, al parecer está sin internet o no sé, de parte del CDH. Pero nada, a ver cómo se va a poner esto, chicos. Recuerden dejar su hermoso pedazo de like, los que aún no lo han hecho, suscribirse al canal si aún no lo están, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Estamos subiendo contenido todos los días. Ojo que ya tenemos acción nuevamente aquí, nuevamente la acción ahí con los chicos del Latino que se encuentran nuevamente en acción. Escuchamos una VMSS por ahí rugir, disparar. Los chicos por acá que hacen la del banquito, ubicando. Vamos a ver, este man sigue todavía tieso ahí.
los chicos de Real Kings que siguen con la jugada estratégica. Los dejo que ellos se armen a los PVPs y yo llego a la hora final a recoger a los muertitos, a los que estén más tocados. Vamos a ver los chicos del Old School que vienen avanzando también aquí, llegando a la zona, venimos rodeando toda izquierda para entrar a la zonita ya, que va a ser Brasilia por lo que se nota. Uy, sí, Brasilia, esa zona va a quedar buenarda, va a quedar muy buena porque vamos a tener varias casitas por ahí donde los chicos pueden hacer las jugadas, movilizarse, salirle por detrás, tirar en las paredes y todo el rollo, ustedes ya saben cómo va. Y así que a ver, porque en cualquier momento pueden empezar la acción, pueden empezar los PvP, chicos. Entonces va a poner bueno nuevamente va a poner bueno por acá. Oda ahí que perdió la vida por ahí, creo que fue eliminado por zona o el juego lo sacó. Creo que ese men se había quedado sin internet, así que los chicos perdieron a Oda ahí y uno que no le entró. Ya llevan desventaja de dos jugadores, le queda una squad y media a los chicos del CDH, una squad y media en contra de los chicos que van completitos con su squad conformada completamente. Ojo que empezó la acción aquí, el señor dispara con esta M60, pega, buscando la cabeza aquí de los chicos del latino, lo está buscando, por acá el señor Anco, por acá que busca, pega, uy, casito que le pegue el cabecero, no lo consiguió. El señor OPBNL por acá, el señor Calle que se mueve, el señor Stitch. Stitch sigue mirando, pega. Ojo, sí que está recibiendo bastante daño también. Y tenemos acción, chicos, aquí con los chicos del CDH y los chicos del latino que nuevamente se empiezan a la acción. Empezó la acción nuevamente con los chicos del latino. Pegando sí por acá, el señor agrandado en el piso. Me debo dar un casquete por acá, el señor Blanco que se mueve, se reposiciona. El señor Alteteo que le vuela la cabeza ayer. Sea bien el señor Sakuroso. Vamos a ver, pega, BNL por ahí. Cronos que pierde la vida en ese enfrentamiento. A ver cómo la van a armar los chicos. Señor Hernando por acá que viene movilizándose. Vamos a ver, señor Juanca. El señor Juanca por acá que está que apunta. A ver a quién le puedo hacer el daño, a quién le puedo volar la cabeza. Señor Merawo, lo tiene a todos de frente, lo tienen a todos ahí. Pega, todo contra todos ahí. Tumbando y derribando, a ver. Buscando descontar en las... los miembros del equipo contrario, buscando descontar los miembros y los chicos que vienen llegando también a la acción. Los chicos de Old School que vienen llegando también a la acción en este momento. Vamos a ver porque Brasilia nuevamente va a ser, nuevamente Sitch en el suelo. Lo van a poner de peso, un compañero que tiene que hacer la asistencia rápidamente al toque antes que se desangre. Por acá profesor en el piso también, el señor Melo Wong que le hace la asistencia rápidamente al toque. Vamos a ver los chicos del Real King también que vienen por acá llegando por flanco diferente. Van a tratar de carrollar. ¡Uy! El monstruo ese cabecero que pegó agrandado, pero me le volaron la cabeza también. El monstruo el cabecero que pegó el man, pero al mismo tiempo me le volaron el casquete. Los chicos de Old School que vienen llegando a la acción. El señor Steve por acá que se mueve. El señor Juanca que sigue ubicado en la ventanita. Pega. Dispara. No consigue hacer daño. Señor Demi por acá. Señor Merawo cubriendo la otra ventanita. Por acá el señor... ¡Uy! Me le volaron la cabeza al profesor. Estos males ya andan sin casco. Esto es una pura voladera de cabeza aquí. Señor Juanca que se reposiciona. El team por acá ubicado en la ventanita. El señor Gallo por acá ubicado también. Se mueve. Calle por acá que tiene que cubrir el flanco. El flanco de atrás tiene que cubrir la zona. Porque nadie le vaya a llegar. Por acá pega. El señor... Sama, los chicos de Real King que vienen llegando y ya me les contaron una baja. El señor Humilde por acá que se va a meter a la acción. Está muy bueno, chicos, aquí. Puro plomo, todo contra todo aquí en el área de Brasilia, donde todo va a terminar aquí. Fuertemente, Jesús pegando, buscando confirmar la baja. Vamos a ver, señor tremendo que pega, buscando derribar esa pared. Le tira la otra rápidamente, señor Merabuelo aquí en el piso. El señor profesor que viene movilizándose. A ver, el gallo por acá, gallo que pega. ¡Uy, el monstruo, el cabecero que pegó Stitch! Pero me lo derribaron, esto es cabecero por derribo. Me pega el cabecero y yo te derribo el toque. Vamos a ver, señor Calle, por acá que viene moviéndose. El señor Juanca, porque se aplica los paquetes de vendaje al toque. El señor Merawo, pega, lo tiene ahí debajo, pegando. El señor tremendo punto squad aquí de frente.
cuidando, la zona le va a quedar a los chicos, por lo que parece, le va a quedar a los chicos allá de frente. Ese señor tremendo que se fue, uy, cuidadito, pa, que te metiste en zona de peligro. Humilde, que viene avanzando, tira la pared rápidamente. Por acá el señor Mera Wu, en el piso, me lo derriba nuevamente, profesor aquí detrás. El señor Gallo que se aplica los paquetes de vendaje, calle por acá que tiene. Moviliza el señor de Tateo que busca la baja, la consigue, los chicos de Latino que están todos completos. Vamos a ver, señor agrandado por acá. Llegaron los chicos de Old School, me derriban a uno, me derriban al otro. Por acá el señor Osito Crisis por ahí que viene avanzando, derribado del otro main. Vamos a ver el señor Wick, el señor John Wick por acá con esa M60. Aldo Rodríguez aplicando los paquetes de vendaje. El señor Antiateo por acá, encima de la casita todavía, con mucha zona ahí arriba. Vamos a ver, pega aquí el señor. El señor Arco que está en el suelo, me lo van a poner de pie al parecer. El señor Gallo por ahí que lo pone de pie rápidamente. César por aquí, el señor Calle que fue derribado. Ojo. Aquí se fue la acción, ojito, los chicos de Old School ahí. Derribado el otro men ahí, de los chicos del Real King. Vamos a ver, porque los chicos del Real King al parecer en esta no la van a poder armar. Queda uno aquí, el señor Humilde que queda ahí. Dando la vida todavía por sus compañeros. Vamos a ver si la arman aquí. Los chicos del Antiateo pegando. Uy, como pega ese Antiateo. ¿Cómo pega? Me lo derriba la zona. Queda gallo. Vamos a ver. Parece que esto va a ser del Latino, chicos. A ver, porque esto parece que se lo llevaron los chicos del Latino. Y sí. Sí, me pareció que se lo llevaron los chicos del Latino. Murieron todos, pero creo que los chicos del Latino quedaron en primer lugar. A ver. Creo que Latino quedó en primer lugar, chicos. Esto al parecer se bugueó aquí, no me deja salir. O sea, no me da que terminó la sala. Así que toca salir. Pero sí, creo que los chicos del Latino se la llevaron, creo que fueron ellos. Y así que nada, brothers, a ver lo que se va a armar en la tercera salita. A ver ahí, el que pueda ver el directico ahí calmado, que me diga. Al parecer, creo que fue Latino que quedó ahí de último, los chicos del Latino quedaron ahí de último en pie. A mí se me bugueó ahí, no sé por qué. Pero nada, a ver cómo se va a poner las cosas en la salita número 3 que se viene ahora. Así que pila, chicos. Pilas en la casa. Y así que nada, chicos, tengo que esperar que se arme la tercera sala. Recuerden que esto es cuadrilátero aquí, al mejor de 3. Quien gane 3 salas, pues se lleva el cuadrilátero, chicos. I'm gonna go.
a ver cómo se va a poner todo aquí en la tercera sala, que ya tienen que irse armando por ahí. Saludos para mi amor, Michi, dice por ahí Denise. Saludos para Michi. Thank you.
up. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone to. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I'm younger. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just don't do everything I'll show ya. And now I'm ready, I'm a blow. Así que a ver cómo se va a poner eso, chicos. Se viene la tercera sala. Se viene la tercera salita. Así que vamos a ver cómo va a seguir esto por acá. Primera se la llevaron los chicos de Real Kings. Segunda los chicos de Latino. Vamos a ver quién se va a llevar la tercera salita ahora. Así que ojito, ojito al dato por ahí. Denis dice saludito para mi amor Michi. Un saludo para Latinos 24/7 de parte del Clan Cosmo. Saludito para Latinos ahí de parte del Clan Cosmo, dice el señor David García. Saluditos para Stitch, dice Denis. Latinos, puro latino. David García dice con todo clan. Denis dice saludito para todos los de Latinos. Saludito para todos los chicos de Latinos. Así que a ver cómo se va a poner la cosa en la tercera sala. ¿Quién la va a reclamar? ¿Quién se la va a llevar? Diego dice solo Real Kings. Solo Real Kings en la casa. What I'm saying, and they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it worse.
Recuerden, chicos, dejar su hermoso pedazo de like, que aún no lo hace. Suscribirse al canal si aún no lo están. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada, chicos. Para que no se pierdan nada del contenido rico, lindo y delicioso que estamos subiendo al canal todos los días. Contenido nuevo. Así que a ver cómo se va a poner la cosa aquí. Tercera sala de este cuadrilátero aquí entre los chicos del Latino, los chicos de Old School, los chicos del Real Kings y los chicos del CDH oficial. Vamos a ver quién se va a parar más duro, quién se lleva a este cuadrilátero. Los chicos en luteo, luteando sus áreas de lugar. Ahí les voy a mostrar el área de cada quien que le toca para lutear. Mírala ahí. Los chicos del Old School le toca el área ya de Lumbo Emily Senta. Los chicos del Real King por allá, Quarry CDH por allá, Sky. Y los chicos del Latino por allá, Mothouse y toda esa área. Así que a ver, vamos dos salitas, chicos, jugadas. Los chicos en luteo, momento de lutear, en momento no va a haber PvP ahora. Por ahí se vienen, chicos, unas skins, estuve viendo ahí unas skins de la MP40 que van a estar pasado de rotas, la verdad. Michelle Paz dice por ahí, saludito para Cosmo. Así que la verdad, esas MP40 van a estar muy rotas. Esto se está moviendo muy pay to win. Aquí el que meta plata va a tener todas las posibilidades. Pero nada. Pero nada, como les decía, chicos. A ver. Salida tranquila, de momento todos los PVPs, toda la acción ha sido en el área de Brasilia por allá. Vamos a ver si nuevamente cae Brasilia, porque Brasilia va jugando epicentro de la acción ya dos veces consecutivas. Ojo que le dispara a este man. Señor Mera Wong por ahí. Señor Juanca. Señor David por acá. Los chicos del CDH. Los chicos del Real Kings por acá. El señor Néstor. Señor Samas, que está por ahí calmado. Señor Tremendo. Y los chicos de Old School que andan por acá. Ojo con el ping. Ojito con ese ping. Uy, no. What?
Seguimos por acá, chicos. Estamos teniendo problemas con el PIN. No sé qué es lo que le está pasando al internet hoy. La verdad, no sé lo que le pasa. Déjenme saber si ustedes están teniendo problemas de PIN también hoy. Porque la verdad, mi internet anda hoy súper feo. Mi internet que es bastante bueno, chicos. La verdad, tengo fibra óptica y corre bastante bien. Pero hoy anda que se me sube el PIN demasiado. Mira ahí, tuvimos un subidón de PIN re feo. Pero nada, al parecer pudimos reconectar y estamos por acá nuevamente ya. Vamos a ver por acá los chicos de Latinos nuevamente en la casita por acá. Aguantando en todo Brasilia. Nuevamente armar la estrategia. Quieren armar la misma estrategia que usaron antes. Los chicos de Real King por acá, ubicados en las casitas, por acá donde están los mejoradores. Los chicos del CDH por acá, calmados de la vida, también en el área de Brasilia. Ojo, escuchamos disparos ya por acá. El señor Mirawok está disparando con esa M60. Y ya por acá tenemos acción. Ya por acá tenemos acción, los chicos del CDH que están en enfrentamiento. Vamos a ver, a ver, a ver. Uy, no, 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 no. Vuelve el pin nuevamente, chicos. Uy, no, vuelve el pin nuevamente, se desconectó. Se desconectó esto. Vamos a ver cómo va a seguir esto por acá ahora. De los chicos del CDH que estaban por acá echando plomo. Muy asqueroso. La verdad, el ping está muy asqueroso. Y chicos de Old School que vienen aquí bajando a la acción, vienen bajando a Brasilia, donde va a ser nuevamente epicentro del fofogo. Todo el fofogo de este cuadrilátero está haciendo en Brasilia, chicos. Así
Así que díganme ustedes por ahí quién se lleva. Ojo, ya tenemos activo aquí los chicos del latino pegando. Me derriban a uno rápidamente. Si yo le tateo en el piso, me le volaron la tapa. Vamos a ver con quién están. Están dando aquí con los chicos del río pegando. El señor Cronos por acá ubicado, calmado de la vida, esperando que alguien se mueva por acá para pegarle el disparo del siglo. A ver los chicos del latino cómo responden los chicos del latino. Por acá el señor César, señor Gallo por acá, un integrante menos para los chicos del latino. Señor Altateo, el Sacuroso por ahí esperando, calmado de la vida. A ver quién entra a la acción, quién dice yo me sumo. Hoy nuevamente me derriban al Sacuroso, nuevamente señor Altateo en el piso. Vamos a ver, ojo que aquí hay Rush. Se le metieron los chicos del Real King aquí a los chicos del Old School. Uy, me derriba el señor Tremendo, derribado ahí, una doble kill para el señor Tremendo. Bellota por acá que anda volando cabeza. Ojo, lo que pega, Bellota, lo que pega. Por ahí lo derriba, ojito que me están haciendo pollo a los chicos del Old School. Ojo, que queda solamente aquí el señor Ryder que logró salir por acá con vida de ese fofogo que les montaron ahí los chicos del Real King. Se lo llevaron casi a todos los chicos del Old School. Por ahí dejaron solamente al señor Ryder. Bellota que se hizo con 3 kills ahí, lo que pega esa Bellota. Lo que pega Bellota, chicos. Vamos a ver cómo se va a poner esto, porque sigue la acción aquí entre los chicos del Latinos y los chicos del CDH, que están dándose los modelos lindos ahí. Están dándose amor aquí en todos los Brasiles, dándose cariño, dándose afecto. Toca pedir una disculpa a los chicos ahí y vamos a terminar aquí en la sala en directo con esta tercera sala, la verdad. Con esa mala calidad que tenemos hoy no podemos continuar, chicos, así que una disculpa para ustedes y para los chicos que están jugándola también. Después de esta sala, al culminar esta salita, vamos a terminar el directo. La verdad, el internet no anda hoy de lasco. Mira, nuevamente vuelve a subirse el ping. Como les decía, al terminar esta salita voy a terminar directo. La verdad, el internet me anda bastante maluco hoy. No sé lo que le pasa al ping, que está que se sube y se baja, está que se sube y se baja. Y en esa calidad todos perdemos. Si yo subo el contenido así con esa calidad tan mala, pues daña, hace daño, chicos. Y si ustedes lo están viendo así, también hace daño, porque está que se para y vuelve, ese ping anda re maluco. Pero nada, una disculpa para ustedes, los que están por ahí viendo el directico, y una disculpa también para los chicos que están jugándola por ahí, que le habíamos dicho que íbamos a transmitir el verso. Así que nada, terminando esta salita, lo vamos a terminar, chicos. Y nada. Uy, no, este ping, vamos a ver, la acción sigue aquí en ping, los chicos parándose muy duro, aquí los chicos de CDH, que están todos completos todavía, aquí los chicos
The Real King, que también está todo completo. Los chicos del Latino, que quedan bastante pocos. Y fueron eliminados los chicos de Old School. Quedando solamente el Latino, CDH y los chicos del Real King. Vamos a ver quién se la lleva, quién se la va a llevar. Ojo que se le metieron la zona que viene cerrando. Pura matazón, uy, la pura matazón aquí en la zona. Pega, pega, pega. Y el tipo volvió a subirse. Make your racks and find a myth. Be a legend, not a myth. Yeah, the oxygen.